¿Alguna vez te has preguntado quién ligaría más mujeres en la calle entre un caballero romántico y un gángster? Eso es precisamente lo que Nate se preguntó, así que decidió salir a la calle a ligar tantas mujeres como fuera posible. Primero actuando como un caballero romántico, educado, un completo simp, y luego como un chico gángster, arrogante, engreído, maleducado y creído. Esto para ver con cuál personalidad tendría mayor resultado a la hora de ligar mujeres, obviamente utilizando cámaras ocultas. Para hacer de caballero romántico se colocó gafas, zapatos de vestir, camisa y corbata. Esto evidentemente para parecer un chico nerd, un chico intelectual, aunque más bien parecía una especie de ayudante de autobús, parecía una especie de testigo de Jehová. Pero bueno, lo que realmente importa es su actitud, su manera de entrar y cómo se desenvuelve en la interacción. Primero comenzó como el caballero, acercándose a las chicas de manera muy sutil y tímida, utilizando los siguientes abridores. Disculpa. Hola, me llamo Nate, lamento mucho tener que molestarte en tu valioso tiempo, para mí es un placer conocerte porque eres muy hermosa y me encantaría tener tu número. A excepción de algunas líneas que eran ligeramente diferentes, pero casi todas eran igual. Esto es lo que se le conoce como un abridor, que es una frase preelaborada para iniciar una interacción. Entraba disculpándose, diciendo su nombre, mencionando que por favor no quería molestarla en su valioso tiempo, esto subiéndola a un pedestal, seguido de un cumplido algo halagador: eres preciosa, te ves muy linda, tu sonrisa y tal. Y luego sí le pedía el número, que entre comillas, esto es lo que haría un caballero ilustre. A las primeras 6 chicas que se acercó con estas líneas, automáticamente dijeron que no. Y pude notar algunos típicos errores que nosotros los hombres siempre cometemos. El uno es que comenzó a insistir pidiéndole entonces su Instagram y demás, lo cual empeoró más la situación mostrando desesperación. El segundo es que al acercarse a la chica hacía una reverencia inclinándose hacia adelante como intentando idolatrarla. Incluso en una ocasión él hasta juntó las manos como si ella fuera una especie de diosa o alguien a quien rezarle o qué sé yo. La reverencia se utiliza generalmente para expresar respeto y honra a una persona que estimas, cosa que es completamente normal, muchos deportistas lo hacen y gente de la élite. Pero hacerlo por una chica que no conoces juntando tus manos mientras le dices halagos y demás es la mayor muestra de idolatría que puede existir en el mundo. Se te podría considerar como el líder general de la asociación ridícula de vírgenes simp.com. Pareces un tipo raro, subes a la otra persona a un pedestal, cedes totalmente tu poder a esa persona, en definitiva no lo hagas, a no ser que sea para honrar algún ídolo que tengas en señal de respeto, de honra y de gratitud. De lo contrario, mantente totalmente erguido, hombros hacia atrás, contacto visual permanente, una ligera sonrisa y brazos a 45 grados. Ahora bien, no todo es malo. La siguiente chica no solo le dijo que sí, sino que incluso por su lenguaje corporal y su forma de prestarle profunda atención, podríamos decir que estaba ligeramente interesada en él, interesada realmente. Pero como todo en la vida, la felicidad dura muy poco. A la siguiente chica a la que se acercó utilizando las mismas líneas cursis y caballerosas, ella empezó a decir que por qué hablaba de esa manera, que por qué iba vestido así, no en tono de burla, sino más bien diciéndole: "Ey, es que pareces un tipo raro". Luego de esto consiguió una mala racha de 11 rechazos de las chicas. Ellas se excusaban diciendo que él era muy amable, muy lindo, muy educado, pero que no. Absolutamente no. Incluso algunas lo veían de arriba abajo como si fuera una especie de marciano, de bicho raro, por su manera de actuar. Pero por fortuna, él también consiguió que 4 chicas hermosas más les dijeran que sí, dando un resultado de 17 rechazos y 5 chicas queriendo tener una cita con él. La verdad, estuvo más bien de lo que me imaginé. Pensé que sería mucho peor, pero aún así, actuando como un tipo raro, las posibilidades de conseguir citas con chicas son muy altas. Pero bueno, ya es hora de convertirse en un gángster, según él, e ir por las chicas. Now I'm gonna approach these bitches differently.
Lo que sucedió a continuación realmente me sorprendió. A las primeras 8 chicas que él se acercó, todas dijeron que sí al instante. Esta vez su línea de apertura era mucho más directa y agresiva, sin tantos halagos ni tanta charla como las veces anteriores. Directamente hacia Kino, que Kino es tocar, esto para generar confianza y confort. También muestra determinación y comunica que no tienes miedo a la hora de interactuar con una chica. Es una de las mayores demostraciones de seguridad. También utilizaba frases atrevidas como "estás sexy, eres muy sensual", esto para generar tensión sexual. Entre mayor es la tensión, más posibilidades hay de que ella se ponga nerviosa y comience a sentir de forma subliminal atracción sutil por ti. Esto también puede ser contraproducente porque decirlo de una mala manera o con un doble sentido hace que ella te vea como un tipo morboso. Literalmente ella se va a ir, y con toda su razón. Son jugadas arriesgadas que no son muy recomendables, pero como dicen por ahí, el que no arriesga no gana. Y él estaba metiendo bastante presión. Luego una chica le dijo que no, y fue como si esto lo hubiera desestabilizado por completo, porque comenzó a actuar nuevamente como alguien necesitado, como un sim, insistiendo, persiguiendo a las chicas, incluso iba detrás de ellas cuando claramente ya le habían dicho que no. Eso creó nuevamente esta aura de necesidad, de desesperación, y como consecuencia recibió 11 rechazos consecutivos, uno tras otro, dejando un resultado de 11 no y 9 sí, lo cual es un buen resultado que nos deja algunas reflexiones. La primera es que tienes muchas más probabilidades de salir con chicas, de tener citas, si eres directo, arriesgado, sin frases cursis ni disculpándote, yendo de frente a por lo que quieres. Esa determinación es atractiva. La segunda es que aunque intentes arruinarlo como él lo hacía todo el tiempo, con todo y eso, las probabilidades de conseguir chicas, de tener citas y todo, siguen siendo altas. Como gánster, una de cada 2 mujeres dicen que sí. Si se acerca a 4, tendrá 2 citas. Y el simp, porque en realidad actuó fue como un simp, los caballeros no actúan así o no del todo, pero el simp de 4 mujeres tendrá 1 cita. Sorprendentemente la diferencia no es mucha. Sea como sea que te acerques, puedes conseguir a la chica que desees. Obviamente hay factores que influyen como el físico, la actitud, tu forma de hablar, la confianza, los nervios, todo este tipo de cosas que nos juegan en contra cuando intentamos iniciar una interacción. Pero con todo eso, con todo y todo, las probabilidades siguen siendo altas, porque a decir verdad, el hombre que se acerca es 1 en 1 millón, o sea, prácticamente no hay competencia. Ahora bien, él hizo una segunda parte donde mejoró ambos personajes, dejó de actuar como un simp y empezó a actuar más como un caballero, pero directo. No es lo mismo ser educado y directo que ser un arrastrado, así que comenzó a actuar como un caballero de verdad. Y aparte, como gánster, fue muchísimo más directo, más arrogante e incluso en algunas ocasiones hasta algo grosero, déspotas con ellas. Todo esto para entender qué tanta presión o psicología se podría usar con una mujer, saber qué tan cierto es eso que dicen que a las mujeres les encantan los chicos malos, esos chicos que las tratan mal, pero llevándolo al extremo. Si quieres que analice ese video también, comenta aquí abajo y lo hacemos. Métele un like.